escucha tu coro. Fiesta de toros en Corraleja, en la Unión del 9 al 13 de agosto del año 2018, en honor a Santo Domingo de Guzmán y Caballero. La presencia del toro de casta en la Corraleja de la Unión, departamento de Sucre. Jennifer y Gabriel Ricardo Jaraba. Se correrán a la usanza costeña los toros más bravos. Actuación de los más destacados: capoteros, garrocheros, muleteros, banderilleros y acróbatas de la Corraleja. Agosto 13, cierra temporada la ganadería. Los Ángeles de Garibaldi Hoyo Zanaya, localizada en jurisdicción del municipio de Sahagún, en el departamento de Córdoba. Santa María de Los Ángeles, fundada por Garibaldi Hoyos Anaya, y la procedencia es derivación del encaste bravo de la Galería El Mango, que en el pretérito fue de este ilustre ganadero cordobés. Predomina en este hierro el toro de casta de pelaje negro, castaño, cárdeno, saíno y jabonero, entre otros. Esta importante ganadería es de procedencia hispana y sus toros tienen codicia y fiereza en su comportamiento. Son certeros cuando empitonan y se encelan en el bulto que tienen en su jurisdicción visual. En la actualidad es una de las ganaderías más taquilleras que tiene el escenario de la fiesta en Corraleja, en nuestra geografía costeña. Don Garibaldi Hoyos Anaya. Jennifer y Gabriel Ricardo Jaraba. Una imagen vale más que mil palabras. Y aquí lo que muestran nuestras cámaras en la Galería Santa María de Los Ángeles. La forma como los toros en manada se desplazan en la ganadería y sobre todo la presencia y el respeto que tienen estos toros, sobre todo por su cornamenta y por su encaste, que es uno de los mejores encastes que tiene la cabaña brava en todo el Caribe colombiano. Oh,
a tu coro. Ganadero con mucha sapiencia taurina habla orgullosamente de sus toros. Nos encontramos los miembros de la junta organizadora de las festividades taurinas de la Unión Sucre en la ganadería Santa María de los Ángeles de Garibaldi Hoyo Zaraya, en la región Arenas del Norte del municipio de San Córdoba. Don Gary, ¿con qué se va a presentar a la Unión para seguir conservando la tradición de su famosa ganadería? Bueno, primero de todo, pues quiero saludar a toda la gente que ama las corraleas, que quieren las corraleas y que quieren ver un buen espectáculo de toros. La ganadería de Los Ángeles se ha esmerado en presentar una tarde de toros, pues que en comparación con las otras, porque me gusta quedar bien. La gente que paga una boleta merece que el ganadero se presente con una tarde de toros. Ahora, don Gary, háganos una invitación a todos sus amigos ganaderos, los municipios vecinos de Córdoba y Sucre. Bueno, yo, mi ganadería tiene su hinchada, donde se presenta, pues, hay una gente muy especial, gente de Bolívar. Inclusive del Atlántico, donde yo presento toros, viene. Yo estoy seguro que apenas sepan que vamos a dar toros en la Unión Sucre, pues se vienen todos, porque eso es la tradición de la ganadería y esa gente hay que invitarle y hay que atenderle. Y yo soy, que tengo que presentar con eso con bastante responsabilidad. Gente viene tan de lejos para presentar un día toros bueno. Bueno, don Gary, nosotros pues estamos también convencidos de eso, de que usted va a hacer un esfuerzo grande, como siempre lo ha hecho, en presentar una torada que sea digna de su nombre, de su prestigio ganadero que tiene desde hace muchos años atrás. Entonces por allá lo estamos esperando en la Unión Sucre. Sí, yo quiero agregar pues que yo sé que todos mis amigos, toda la gente del municipio de Sahagún, de San Marcos, que conocen mi ganadería, van a estar en la Unión, porque la Unión es una fiesta grande, es una fiesta de categoría, es una fiesta que se presenta con buenas bandas, con buenos garrocheros y con buenos toros, que es lo importante para una fiesta grande. Bueno, gracias y por allá haremos. Gracias, muy amable.